Bueno, este es el resultado final, la verdad que quedó bastante, bastante, bastante bien. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cómo pulir faros del auto. Son de plástico. Yo en este caso voy a usar dentífrico, esta esponjita o este trapito, según, bueno, y un poco de agua para mojar la óptica. La idea que es pulir es la óptica. Hay varias formas de, no es que esta sea la única, esta es una forma casera. La idea es pulir la óptica, porque la óptica con el sol, con el tiempo, se va poniendo vieja, el plástico que está en la superficie de la óptica se va deteriorando. Entonces, cuando nosotros pulimos, ¿qué hacemos? Cuando nosotros pulimos es como desgastar la superficie, una capa bien, bien finita, y entonces nosotros sacarle esa capa muy, muy, muy finita y queda una capa nueva de plástico, o pulamos lo que sea, pulir vidrio, pulir metal, pulir plástico, la idea es la misma, es desgastar la superficie un poquitito para que esa superficie vieja la hacemos desaparecer y quede la superficie de abajo que está en mejor estado. Esto es una forma casera, ¿no? Voy a usar dentífrico porque el dentífrico ya de por sí es un pulidor. Todo lo que, y hay otros, hay otra información en internet con bicarbonato, también se puede usar bicarbonato porque el bicarbonato es arenoso. También hay pastas para pulir. Y bueno, también otra técnica es con lijas, ¿no? Con lijas al agua, que son lijas bien finitas, se pueden usar lijas que creo que usan de 400, de 300 y después le dan una de 700, de 800. Cuanto más, más mayor es el número, más finita es la lija. Entonces con agua se le lija un poquitito. La idea es, de todos los procesos, ya sea con lija, ya sea con pasta de pulir, ya sea con dentífrico, es desgastar y pulir la superficie. También hay unos accesorios, por ejemplo en el taladro hay un accesorio que se le pone, que es tipo como si fuese una esponja, que eso gira, bueno, a mucha velocidad y pule el plástico. Están esos accesorios. Yo en esta ocasión voy a hacerlo con dentífrico y una esponja y vamos a ver el resultado. Fíjense en mi caso que tengo esta óptica como está y esta está más nueva. ¿Por qué? Porque yo de este lado tuve un choque hace un tiempito atrás y me pusieron una óptica nueva, ¿eh? Y esta es la óptica vieja, la original del auto, si no me equivoco, y esta es una tiene unos cuantos años más que la otra. Bueno, aquí vamos a ver. Bueno, y ahora con el dentífrico que hay que irle pasando, pasando y pasando, ir puliendo la óptica. Bueno, refregué unos 2-3 minutos, ahora me puse más dentífrico ahí, voy a refregar más tiempo. Fíjense que en mi caso, yo acá tengo... acá le hice como un ploteo, ¿no? Esto es como un plástico un poquito más oscuro, una especie de polarizado, pero en las ópticas. Así que tengo cuidado de no darle ahí, porque si no voy a arruinar el plástico, ¿no? En mi caso tendría que darle solo esta parte. Bueno, ahí le di con dentífrico y con la esponja. Le di como 10 minutos, un poco más. Bien fuerte, así que rechine. Ahora vamos a enjuagarlo. Bueno, este es el resultado final, la verdad que quedó bastante, bastante, bastante bien. Esta es la otra. Quedó bastante aceptable el resultado, considerando que, bueno, se hizo con una esponja y con dentífrico y en 15 minutos de trabajo. Obviamente si lo llevas a un taller especializado que pule en ópticas y hacen estas cosas, más vale que te va a quedar mejor, porque van a usar las herramientas especializadas en eso y los productos específicos para este trabajo. Pero la verdad, considerando que no gastamos prácticamente nada, un poquito de dentífrico y pasándole un trapo, yo creo que es una buena solución si no quieren gastar plata y quieren salir rápido del paso. Y una recomendación final, lo ideal es después de pulirlo, pasarle una manito de laca en aerosol, o sea, cubrir alrededor del faro con cinta y papel y pasarle una capita de laca, porque la laca, que tiene que ser laca para plástico transparente para exterior, la laca, ¿qué es lo que hace? Protege el faro
Y le dejo una capa protectora y de esta manera dura más tiempo en buen estado. Es lo ideal. Yo no sé si lo voy a hacer o no. Si llego a pasarle una capa de laca con aerosol, bueno, calculo que voy a estar filmando y voy a estar subiendo el video. Bien, eso ha sido todo. Espero que les haya sido útil el video. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por su visita. Chao.